y ya la tengo por la línea telefónica a la maestra Adriana Guadarrama Chaparro. Ella es maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestra, le doy la bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Por cierto, auditorio, la maestra es la autora de una tesis, Linchamientos e Inseguridad Pública en México, Violencia Social y Retos desde los Estudios para la Paz. Yo le pregunto, maestra Adriana, ¿qué ocurre con un fenómeno como estos cuando el colectivo decide una mala decisión de hacer justicia por propia mano en alguna comunidad, en algún municipio de alguna región de la República Mexicana? Gracias, Guillermo. Bueno, primero, pues sí me gustaría hacer énfasis en que el tema de la justicia por propia mano es un fenómeno que ha sido pues ya bastante estudiado y se han identificado diversas causas. Entonces, aquí lo interesante, bueno, en el caso personal del estudio que yo realicé, pues nos llama la atención que pues está esa prohibición constitucional, ¿no? A partir del artículo 17 que nos dice que nadie podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Y aquí lo importante es destacar estos dos elementos, ¿no? Primero, la imposibilidad legal para hacerse justicia por propia cuenta, ya que pues formalmente se cuentan con instituciones y autoridades encargadas para la impartición y administración de justicia. Y el otro elemento es el ejercicio de la violencia para reclamar un derecho, ¿no? Que en este caso es este derecho a la seguridad, a la paz y al orden social. Estos dos elementos los vemos expresos en un fenómeno relacionado con la justicia por propia mano, que en el caso particular son los linchamientos. Entonces, estos son una práctica social colectiva encaminada a justiciar a quienes estén causando algún daño o algún perjuicio a la comunidad, es decir, una comunidad que se siente agraviada por estos presuntos infractores, presuntos delincuentes. Y como parte del trabajo de investigación realizado por una servidora, se hizo una búsqueda de investigaciones realizadas sobre este fenómeno y se identificó que no es un fenómeno nuevo, sino que ha sido pues ya estudiado y revisado desde finales del siglo pasado y principios de este, y que en nuestro país pues un caso emblemático que marcó como esta pauta para empezar a revisar este tipo de casos fue el ocurrido en Canoa en 1968, ¿no? En el estado de Puebla, y este marcó un hito para identificar los factores que provocan una reacción social violenta. Entonces, ya a inicios de este siglo, se le ha dado diversas explicaciones, entre ellas, pues se ha determinado que esta es una acción colectiva como una forma de respuesta de la comunidad agraviada, es decir, en la que los presuntos infractores o delincuentes son sancionados de forma inmediata por sus actos cometidos en perjuicio de esa comunidad o de alguno de sus miembros. Entonces, la idea de linchamientos como una variante de esta idea de justicia por propia mano se caracteriza específicamente por la participación tumultuaria en colectivo o en masa. Pero además, también se han estudiado algunas otras variantes en las cuales es una persona la que hace frente a los presuntos delincuentes, como son los casos de justicieros anónimos, en los que de alguna manera la población, en acto de reciprocidad, pues encubre a la persona que realizó el acto, ¿no? Porque de alguna manera sí la puede ver, pero pues también forma parte, digamos, pero desde un punto de vista como más pasivo. Entonces, en la tesis que nosotros realizamos, se hizo una búsqueda de datos de casos de linchamientos a nivel nacional y se pudo pues identificar que ha habido un aumento considerable desde el año 2015 a 2019 y que, bueno, en el Estado mexicano no contamos con cifras reales de estos casos. Tenemos que acudir justamente a la labor periodística a partir del seguimiento de notas periodísticas para identificar los lugares en donde se han llevado a cabo estas prácticas y así poder identificar a nivel federal en dónde se están
presentando estos casos con mayor frecuencia, ¿no? Maestra Adriana, es que de inmediato, cuando registramos en los medios de comunicación un caso de linchamiento o con estas características que nos estás comentando también, nosotros también y la opinión pública, pues la reacción y la respuesta inmediata es: están haciendo ese acto de violencia, de hacer justicia por propia mano, porque no creen en las instituciones. Es lo que pensamos, ¿no? Sí, claro. De hecho, parte de ese trabajo fue identificar la causa o lo que motivó a realizar ese acto, y está relacionado con conductas delictivas por parte de los presuntos infractores, como robos, secuestros, entre otros. Y también, al contrastar esta motivación de la población para realizar estos actos con cuestiones relativas a la percepción de seguridad, nos podemos dar cuenta que la mayor preocupación que tiene la población es a la inseguridad, y que uno de los delitos que mayor se presentan a nivel federal son los robos. Entonces, ahí empezamos justamente a conectar la cuestión de la percepción de la población con la cuestión real en materia de seguridad, y pues vemos que es justamente esa una de las causas que originan justamente este tipo de problemáticas, ¿no? Muy bien. Sí, muy bien. Maestra Adriana Guadarrama, muchísimas gracias, maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradecido que nos haya podido dar esta entrevista por estos minutos, maestra. Muchísimas gracias, Guillermo. Oliva Noticias.